Martín y Tebe, aquí estamos en un nuevo video y hoy estamos en... Sí, los hermanos, vamos a comenzar con el mayor. Si eres el hermano mayor, tienes todo el control de la casa. Lo que dices, se hace. Bueno, sí, es el mayor, que no es mi caso. El motivo de que los hermanos mayores manden es por su fuerza. De hecho, son más fuertes que nosotros. A veces. Además, te tienen para los mandados. ¡Oye! ¿Puedes ir por un vaso de agua? Nel, no quiero. ¡Era broma! ¡Era broma! Ser el hermano menor tiene sus ventajas. Eres el chiquito, el apretable, el bebé de la casa. O sea, yo. Y dicen que tu mamá siempre te va a dar la razón. En mi caso no es eso. Pero mientras esté tu mamá, va a ser tu barrio. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda. ¿Me dejas hablar? No. Ah, déjame hablar. ¡Que no! Why are you crying? Chinga pito, pendeja. A pesar de eso, ser el menor también tiene sus desventajas. Otra desventaja de ser el menor es que tu mamá siempre te va a ver como el chiquito de la casa. Aunque te vayas a fiestas, no importa, te va a seguir viendo como el chico. ¿Cómo está mi hijito más lindo que quiero tanto? Ay, ya estoy cállate, grande. Mi bebé. ¡Que ya mi estoy shan. Grande! ¡Ay! Y bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Cuchina pito, pendeja! Y nos vemos a la siguiente. Bye. Este video es dedicado a mi hermana Samantha Landa. ¡Cuchina pito, pendeja!